Cristina Sekely, empresaria del sector inmobiliario, patrocina este espacio. Propiedades en exclusiva. Estamos en Puerto Banús, Muelle Rivera, local 61. Teléfono 952-810102. Hablamos con don Antonio González. Estamos aquí en Las Palmas, Ibiza, Mallorca. Todas estas islas preciosas y maravillosas, y bueno, con un gran empresario, director y gerente también, que promueve una gran empresa que también presentada aquí en Fitur en esta edición, en el año 2014, ya la 34ª. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ha sido un placer conocerlo. Además, que yo siempre he pensado que venir a Fitur es fomentar también el turismo, tener su estrategia, y esto me gustaría a mí que hablásemos. Porque usted tiene una gran empresa también. Bueno, yo tengo una gran empresa, pero antes de nada quisiera saludar a todos los, seguro, muchos televidentes de un canal de Andalucía que para mí es una tierra emblemática, que aprecio mucho, donde tengo muchos amigos y que de alguna manera es de lo de la flor y nata del turismo de... No, yo no diría solamente de España, yo diría de Europa. Nos quedan todos ellos, muy amable. Y bueno, pues vamos a hablar de este parque que usted también dirige, y está usted muy vinculado también a lo que es el equipo también de gobierno, ¿no? Y bueno, pues vamos a fomentar un poquito para que también nos vayamos dentro de España, todas las cosas que se pueden visitar tan maravillosas, y no irnos al extranjero, que está muy bien, pero si no nos conocemos bien España, pues mejor vamos a conocerla. Claro, a mí me gustaría poner énfasis en que somos un país eminentemente turístico. Yo ahora soy madrileño, pero tengo la suerte de vivir en Mallorca, que es una zona eminentemente turística, como lo es la Costa del Sol. Y lo que a mí me gustaría resaltar es la importancia de hacer una promoción turística en condiciones. Yo creo que lamentablemente el turismo en España se ha movido mucho a través de hotel, sol y playa. Y efectivamente España tiene unas playas maravillosas, un sol fantástico y unos hoteles estupendos. Pero el turismo es más. Hoy el turismo necesita ocio alrededor, necesita atracciones, actividades para la familia. Y en ese sentido, pues yo, a través de la Asociación Mallorquina de Empresarios Turísticos, de la que soy presidente, pues estamos intentando fomentar la idea de que España tiene una oferta turística muy rica, con una restauración estupenda, con parques de ocio, con un montón de actividades que hacen que seamos un destino favorito, porque por algo somos los segundos del mundo. Pero tenemos que hacer una promoción del turismo un poquito más completa. ¿Cómo es su parque, Antonio? Pues es un parque marino. Es un parque que tiene 1 kilómetro de recorrido, con 5,5 millones de litros de agua, con 8.000 animales de 700 especies, y tiene 55 acuarios, todos con pantallas táctiles en español, en mallorquín, en inglés, en alemán, en francés y en ruso. Todo con pantallas táctiles. Y es uno de los mejores parques marinos, que además promueve, además del ocio, actividades de conservación, de medio ambiente, actividades formativas. Tenemos una ley educativa muy importante e intentamos trasladar a las futuras juventudes la importancia de conservar el medio ambiente, porque eso es una de las mejores herencias que podemos dejar a las futuras generaciones. ¿Ha favorecido las redes sociales? Bueno, sí, estamos en todas las redes sociales, nosotros estamos abiertos, hay muchas peculiaridades de nuestro parque, Palma Aquarium. Estamos abiertos los 365 días del año, o sea, no cerramos ningún día. Y aunque lamentablemente, como en el resto de otros destinos turísticos, en Mallorca la estacionalidad es muy fuerte y eso es un cáncer para la economía que tenemos que combatir, nosotros no queremos rendirnos y queremos que esté abierto, porque hay que dar oferta en invierno, hay que tener conectividad para que los turistas puedan llegar, hay que tener hoteles abiertos y hay que conseguir que todo lo bueno que tenemos en el verano pues tenga también eco en el invierno. Yo no digo con la misma expresión en cuanto a la cantidad, pero sí teniendo en cuenta que hay muchos turistas o muchos extranjeros que deciden vivir en zonas como la Costa del Sol o en zonas como Mallorca. Si ellos deciden vivir ahí, nosotros como destino turístico en invierno no podemos ser una mala opción para sus conciudadanos. El tema es hacer una apertura a todos los mercados, y sobre todo para el mercado de la tercera edad en Europa,
que es muy importante y que tiene una muy alta capacidad adquisitiva. Muchísimas gracias por sus palabras. Iremos a visitar próximamente su parque. Bueno, para mí es un placer sentirme en conexión con Andalucía. De verdad, un abrazo para todos y espero tener la fortuna de poder visitar esa mágica tierra dentro de poco. Gracias. Cristina Sekely, empresaria del sector inmobiliario, patrocina este espacio. Propiedades en exclusiva. Estamos en Puerto Banús, Muelle Rivera, local 61, teléfono 952-810102. Mobile y Diseño es una empresa con más de 20 años de experiencia en Marbella, especializada en mobiliario de lujo, alta decoración e interiorismo. Realizamos proyectos de decoración adaptado a cada personalidad. Estamos en carretera de Cádiz, kilómetro 189, Marbella. Teléfono 952-837601. Mobile y Diseño patrocina este espacio. Restaurante El Rinconcito, basada en cocina tradicional, el mejor lugar para disfrutar. Situado en primera línea de playa. Estamos en la urbanización Costa Bella, calle Berlín, número 20B, Marbella. Abrimos todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Teléfono 952-839404. El Rinconcito patrocina este espacio. El Gaucho de Banús, cada vez más cerca de la inauguración del lugar ideal para comer la mejor carne, el lugar para los mejores eventos, el lugar para encontrarse con amigos. El Gaucho de Banús patrocina este espacio.